Bueno, gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les traigo un ensamble de computador económico recomendado para estudiantes de universidad. En mi caso, pues estudiantes de ingeniería, siendo más precisos, estudiantes de ingeniería mecatrónica. Como bien saben, pues yo utilizo programas como MATLAB, SOLIDWORKS, Inventor, Python, Proteus, entre otros programas, y este es un computador pensado para que funcione muy bien con esos programas. Entonces, pues no siendo más, comencemos con el video. Bueno, amigos, lo primero que vamos a utilizar y que vamos a ensamblar es la tarjeta madre y el procesador. Esta es una tarjeta madre de entrada que se va a encargar de sacarle todo el provecho a nuestro procesador. Nuestro procesador es un Ryzen 3 3200G con gráficos integrados. Aunque trae gráficos integrados Radeon, pues también vamos a añadir una tarjeta gráfica. Este procesador es de 4 núcleos, 8 hilos de trabajo, y él va a llevar a cabo todas las tareas que le demos en Proteus, MATLAB, Inventor. Él se va a encargar de finalizar y de realizar todas las tareas que le demos sin ningún tipo de problema. Entonces los vamos a ensamblar y ya les muestro. Listo, amigos, ya instalamos el procesador. Él viene con su disipador y es un procesador de 4 núcleos y 8 hilos de trabajo, el poder suficiente para ejecutar cualquier tarea que leemos en nuestros programas, ya sea que abramos MATLAB e Inventor al tiempo, MATLAB y Arduino, bueno, los programas que necesiten, él va a poder con esas tareas. Ahora vamos a instalar la memoria RAM. Vamos a instalar 8 GB de memoria RAM, que es el espacio de memoria RAM recomendado. Ya si ustedes quieren ir un poquito más holgados, pueden comprar otro módulo y lo conectan en la motherboard. Así que vamos a proceder a instalarla. Bueno, amigos, este es el módulo de 8 GB a 3000 MHz, es una velocidad de reloj muy buena, y la motherboard aguanta hasta 3200 MHz, así que estamos dentro de los parámetros. Este es el módulo, es un módulo XPG y ya viene disipado. Entonces vamos a proceder a instalarlo y ya les muestro cómo queda. Bueno, amigos, entonces así quedaría nuestra motherboard inicialmente. Todavía falta pues conectarle el almacenamiento, que en este caso vamos a utilizar un híbrido entre HDD y SSD. Pero así como está, lo vamos a llevar al gabinete para después conectar pues lo que les digo, el almacenamiento y la tarjeta gráfica. Bueno, amigos, ya instalamos la motherboard en el gabinete y ahora lo que vamos a proceder a instalar es la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación XPG de 550 vatios y, como pueden observar, es una fuente 80 plus bronce certificada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y cuáles son las ventajas de tener una fuente certificada? Es que cuando hayan apagones, cuando hayan bajones de luz, esta fuente se va a encargar de regular el voltaje y evitar que nuestros componentes se quemen. Entonces, nada, la vamos a instalar y ya les muestro cómo queda. Listo, amigos, ya instalamos la fuente de poder en el gabinete y realizamos algunas conexiones en la mother. Ahora vamos a instalar el almacenamiento. En este caso tenemos un almacenamiento híbrido con un disco duro mecánico de 1 TB a 7200 revoluciones. Este disco duro lo vamos a tener porque necesitamos mucho almacenamiento para guardar los proyectos, guardar los programas, simulaciones, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a guardar todos esos proyectos y todo eso que necesitamos para la carrera. Y vamos a utilizar también un disco duro de estado sólido, un SSD de 120 GB para el sistema operativo. Entonces esto nos va a permitir que nuestro computador sea mucho más rápido, abra los programas rápido. Entonces así vamos a tener un balance entre velocidad y almacenamiento en el computador. Bueno, gente, ya instalamos el almacenamiento. Ahora vamos a instalar por último la tarjeta gráfica. Que pues esta tarjeta gráfica nos va a ayudar para las simulaciones que hagamos en Inventor, simulaciones que hagamos en SolidWorks, diseños, tal vez animaciones que hagamos en MATLAB. Y si de pronto se quieren echar una que otra partidita, pues también lo pueden hacer. Así que nada, la vamos a instalar y vamos a ver cómo nos va. Bueno, gente, ya terminamos de instalar la tarjeta gráfica. Es una Radeon RX 550 de 4 GB. Y nada, los voy a dejar con un primer plano del montaje.
aquí les dejo este ensamble. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego.